Come on, somebody say hallelujah. Alguien diga aleluya. Are you blessed? ¿Están bendecidos? I tell you what, the Holy Spirit has been here in such an amazing way through this conference so far. Déjeme decirles, el Espíritu Santo está aquí de una manera tan poderosa en esta conferencia. But you know what I feel in my heart? ¿Que saben lo que siento en mi corazón? The best is still to come in Jesus' name. Que lo mejor está por venir en el nombre de Jesús. Don't ask me how it's possible. No me pregunten cómo es posible. But somehow God has a way of always doing better than he did before. Pero Dios tiene esa manera de siempre hacer algo mejor de lo que experimentamos anteriormente. And I believe that your life is still to be changed in amazing ways. Y yo creo que tu vida seguirá siendo cambiada en formas poderosas. Tell your neighbor, say, neighbor, you're in the right place. Dígale al vecino que tienen al lado, estás en el lugar correcto. You will never be the same again. Nunca más serás el mismo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. After what happened this morning, I have to tell you, I feel hesitant. Luego de lo que vivieron esta mañana, déjenme decirles que estoy un poco así titubeando. Being in a place like this, I say, Lord, what am I doing here? Estando en un lugar así, en esta atmósfera, digo, Señor, ¿qué hago yo aquí? These are some of the greatest men and women of God in the world. Son unos de los hombres y mujeres poderosas del Señor en el mundo. And I feel like I should sit down in the row here and just listen. Y creo que debería simplemente sentarme y escuchar. To men like Pastor Claudio Friedson, escuchar al Pastor Claudio, Carlos Anacondia, and Marilyn Hickey, who's coming, y Marilyn que está viniendo y va a estar con nosotros, and yes, and Pastor Daniela and Pastor Chad, Dr. Chad, y el Dr. Chad, bueno, los pastores ayudantes aquí que estamos. But I tell you, I feel that I have a word from the Lord. Pero déjenme decirles que siento que tengo una palabra de Dios. And I feel that the Holy Spirit wants to speak to you yet again. Y siento que el Espíritu Santo quiere hablarte a ti una vez más. Is there anybody who has a little bit more room in their spirit? ¿Hay alguien que tiene en el espíritu un poco más de lugar? Come on, just do this with me. Just lift your hand. Come on, levanten sus manos aquí. And pray this with me. Say, Heavenly Father. Y oren conmigo, Padre Santo. Expand my spirit. Expande mi espíritu. Expand my capacity. Expande mi capacidad. To receive. Para recibir. All that you have. Todo lo que tienes. For my life. Para mi vida. For my ministry. Para mi ministerio. For my family. Para mi familia. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And everybody say. Y todos decimos. Amen. 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 Hallelujah. Now, as you have already heard, I'm an evangelist. Como ya habrán escuchado, yo soy un evangelista. Most of my time is not spent talking to beautiful Christians like you. Casi siempre mis días no son hablarles a cristianos hermosos como Most ustedes. Most of my time is spent in the nations preaching to people who have never heard before. Casi siempre mi tiempo lo paso en las naciones hablándole a gente que no ha escuchado la palabra. And if I'm honest, this is my favorite. Y si les quiero decir honestamente, eso es lo que me gusta, mi favorito. Because there is nothing like leading people to Jesus. Porque no hay Amen. Nada como llevar a la gente a los pies de Jesús. Amén. And I want to just take a moment this afternoon to encourage you. Ahora quiero tomarme un momento esta tarde para animarlos. How many of you could use some encouragement? ¿Cuántos necesitan un ánimo? You know, when you turn on the news and you read the newspaper, it's all bad news. Cuando miramos el noticiero, la televisión, son todas malas noticias. It's all bad news. Son todas malas noticias. Nations on the brink of war with one another. Naciones que están a punto de tener guerra entre ellas. Economies collapsing. Las economías colapsan. Racism and hatred. And murder. Hay recesión, racismo, odio, muerte. And you might say, "Oh, we are living in the worst days of all." Y podemos decir, estamos viviendo en los peores días. But I'm an evangelist, and I come with good news. Pero soy un evangelista y vengo con buenas noticias. And I'm going to give you some good news. Y quiero darles buenas noticias. These are not the worst days. Estos no son los peores días. We are living in the greatest days of harvest in history. Estamos viviendo los mejores días de cosecha en la historia. All over the world, the kingdom of God is rising. En todo el mundo, el reino de Dios se levanta. People are coming to Christ by the millions. La gente se convierte a Cristo por millones. Just in our little ministry, we have seen 76 million people come to Christ. En nuestro pequeño ministerio hemos visto 76 millones de personas venir a los pies de Jesús. And that's only since 1987. Y eso ha sucedido desde 1987. If you do the math, this is what it works out to.
Si hacemos la matemática, llegamos a esta conclusión. More than 7,000 people saved every day for 30 consecutive years. Más de 7,000 personas llegando a Jesús cada día por 30 años. And that's just one little ministry. Y eso es solamente un ministerio. In one little corner of God's harvest. En un pequeño el lugar de la cosecha de Dios. My friends, these are the days to be alive. Amigos, estos son los días para estar vivos. These are the days that were prophesied by Joel. Estos son los días que Joel profetizó. These are the days of the outpouring of the Spirit of God. Estos son los días del derramamiento del Espíritu Santo. These are the days of signs and wonders and miracles. Estos son los días de señales, maravillas y milagros. These are the days of prophecy. Estos son los días de las profecías. These are the days of fire. Estos son los días del fuego. These are the days of the wind of the Holy Ghost. Estos son los días del viento del Espíritu Santo. These are the days of the gifts of the Holy Spirit. Estos son los días de los dones del Espíritu Santo. These are the days of revival. Estos son los días de avivamiento. These are the days of harvest. Estos son los días de cosecha. These are the days of heaven coming to earth. Estos son los días donde el cielo baja a la tierra. The kingdom of God is rising. El reino de Dios se levanta. Jesus is exalted. Jesús es exaltado. He said, "I will build my church." Él dijo, "Yo construiré mi iglesia." And the gates of hell will not prevail against it. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Digan amén. These are the days. Estos son los días. I believe one day when we get to heaven. Ahora yo creo que un día cuando nos vayamos al cielo. Paul the apostle will come up to us. Pablo el apóstol va a venir a nosotros. And he will say, "What was it like?" Y nos va a decir, ¿cómo era? What was it like to live in the greatest days of history? ¿Cómo fue vivir en los días más tremendos de la historia? Hallelujah. Hallelujah. We are blessed. Somos bendecidos. I tell you, I have seen hundreds of thousands of people filled with the Holy Spirit in one moment. Déjeme decirles, he visto cientos de miles de personas ser llenas del Espíritu Santo en un momento. Have you ever seen the Holy Spirit falling on multitudes? That's happening right now. ¿Han visto al Espíritu Santo caer sobre multitudes? Está sucediendo ahora. On the day of Pentecost, there were 120 in the upper room. En el Pentecostés, en el lugar alto, habían 120 personas. Outside, the multitude watched. Abajo, as the 120 were filled. La multitud veía como 120 en el aposento alto eran llenos. Today it's the opposite. Hoy es lo opuesto. Today we on the platform watch as the multitude is filled. Nosotros with the Holy vemos Spirit. Desde la plataforma como las multitudes son llenas del Espíritu Santo. These are the days. Estos son los Joel días spoke about. Que Joel profetizó. In the last days, says God, I will pour out my spirit upon all flesh. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sons and daughters will prophesy. Mis hijos y mis hijas profetizarán. Young men will see visions. Los jóvenes verán visiones. Old men will dream dreams. Los ancianos soñarán sueños. Upon my servants and my handmaidens will I pour out my spirit. Sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu. This is that which was spoken by the prophet Joel. Esto es lo que ha sido hablado por el profeta Joel. Come on, somebody say thank you, Jesus. Alguien diga gracias Dios. Lord, thank you. For letting us be alive in this moment. Gracias por dejarnos vivir en esta época. I'm going to say something that's controversial. Les voy a decir algo que es controversial. Can you imagine me saying something controversial? ¿Se imaginan que yo pueda decir algo controversial? When you watch the news, you hear a lot about radical Islam. Cuando ustedes escuchan las noticias, escuchamos Islam radicales, los islámicos radicales. People are worried about radical Islam. La gente se preocupa por esos musulmanes radicales. Can I tell you something? ¿Les puedo decir algo? The problem is not radical Islam. El problema no es el Islam radical. Can I tell you what the problem is? ¿Les puedo decir cuál es el problema? The problem is lukewarm Christianity. Es la tibieza de los cristianos. Let me say that again. The problem is not radical Islam. The problem is lukewarm Christianity. El problema no son los musulmanes radicales. El problema es la iglesia cristiana que está tibia. Because when the gospel comes with power, porque cuando el poder, el evangelio viene con poder, the Muslims run to receive Jesus. Necesita el pueblo conocer a Jesús. Because it's real. Es real. It's what they've been searching for. Cuando la iglesia está llena del poder, la gente responde porque es lo que buscan. And we see Muslims coming to Jesus by the millions. Y vemos a los musulmanes llegar por millones al Señor. You know, people ask me all the time. They say, "How do you get such big crowds in your crusades?" La gente me pregunta cómo es que tienen multitudes tan grandes en las cruzadas. The answer is this. La respuesta es esta. We're not very good at publicity. No somos tan buenos
en la publicidad. In fact, many times our crusades start very small. Es más, muchas veces empiezan muy pequeñas. But then Jesus begins to do miracles. Luego Jesús comienza a moverse, hace milagros. And do you know what happens if a cripple gets healed and goes back to his village walking? ¿Saben lo que pasa cuando el cojo se sana y vuelve a su aldea saltando? The next day the whole village comes. Toda la aldea viene al otro día. And soon there are hundreds of thousands of people. Y hay cientos de miles de personas. And it's not because I'm a great preacher. Pero no es porque yo soy un gran predicador. It's not because Bonke is a great preacher. No es porque Bonke es un gran predicador. It's because Jesus is a great savior. Es porque Jesús es el gran salvador. And he is a great healer. Y él es el sanador. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we worship you. Padre, te amamos, te adoramos. Because you are the Son of the Living God. Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. We worship you, Lamb upon the throne. Jesús, te adoramos al Cordero que está en el trono. And we thank you, Lord. Y te adoramos y te damos gracias. That your Spirit will flow through the whole world. Que tu Espíritu fluya en todo el mundo. That it will flow throughout Argentina. Fluirá en Argentina. Let Jesus be glorified in every nation. Jesús, glorifícate en cada nación. In every language. Jesús, glorifícate en cada lengua. Jesús, en cada cultura. We say as you taught us to pray. Señor, oramos como tú nos has enseñado. Your kingdom come. Tu reino venga. And your will be done. Y tu voluntad sea hecha. On the earth as it is in heaven. En la tierra como es en el cielo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And everybody said amen. Y todos decimos amén. Come on, just give Jesus one more clap of praise. Jesús. Él es el Señor. You can be seated. Podemos tomar nuestros lugares. Yesterday morning, ayer por la mañana, we had the first session here. Tuvimos la primera sesión en la conferencia. And I think I almost made it through my first point. Creo que llegué solo a tocar el primer punto. And then it was over. Y luego ya está. I love it. Me encanta. You know, this is my philosophy. Esta es mi filosofía. If the Holy Spirit is moving, si el Espíritu Santo se está moviendo, there's nothing I have to say that is more important. No hay nada que pueda decir yo que sea más importante. And so when the Holy Spirit is moving, my job is to get out of the way. Así que cuando el Espíritu Santo se mueve, mi trabajo es salirme del medio. But I want to pick up with what we were talking about yesterday. Pero quiero seguir con lo que estábamos hablando ayer. Because I believe that the Lord wants to go deeper. Creo que Dios quiere llevarnos más profundo. And so if you have your Bibles, I want to ask you to turn with me to the book of Exodus chapter 34. Si vamos a la palabra, vamos a Éxodo 34. And I know that the scriptures come up on the screen, but I want you to open your Bibles. How many of you have your Bibles? ¿Cuántos tienen sus Biblias? Yo sé que la palabra aparece aquí en las pantallas, pero si tiene su Biblia, háblala. How many of you have your Bible on a phone? ¿Cuántos tienen en el teléfono las Biblias? Okay, you're on the honor system today. Ahora estamos en este nuevo sistema, ¿no? I'm trusting that you're not on Instagram. Creo que ahora no están usando el teléfono para Instagram. But you're actually on your Bible. Sino que estén en la Biblia. We're going to read here the story of Moses coming down from Mount Sinai. Vamos a leer cómo Moisés bajaba del monte Sinaí. And I'll begin reading here in verse 29. Y vamos al versículo 29 de Éxodo 34. When you have Exodus chapter 34 verse 29, say amen. Cuando tengan el pasaje digan amén. It says, when Moses came down from Mount Sinai with the two tables of the covenant in his hand, he was not aware that his face was shining because he had spoken with the Lord. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. And when all of the Israelites saw, when Aaron and the Israelites saw Moses, his face was shining, and they were afraid to come near to him. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. But Moses called to them, so Aaron came, and all the leaders of the community came, and he spoke to them. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Afterward, all the Israelites came near, and he gave them the commandment of, that the Lord had given him on Mount Sinai. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. And when Moses finished speaking to them, he put a veil over his face. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro.
But whenever he entered the Lord's presence to speak with him, he removed the veil until he came out. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. And in verse 35, they saw that his face was radiant, so Moses would put the veil back over his face until he went to speak with the Lord again. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Something tells me when you leave this conference to go home, you will go home with a radiant face. Que cuando salgan de esta conferencia su rostro resplandecerá. Amen. Amen. You know, several years ago, I was in India for a gospel crusade. Hace varios años estaba en India para una campaña también. In India, our crusades didn't even begin until sometimes 9 or 10 o'clock at night. A veces en India nuestras cruzadas no comienzan hasta entrada la noche, 9, 10 de la noche. And they would go very late into the morning. Y luego vamos casi hasta la mañana. And so one of these days, after I'd finished preaching, I was very hungry. Así que una de estas cruzadas, luego de que terminamos de predicar, yo me sentía con mucha hambre. And so I said to our team, I said, "Let's go find a restaurant." Así que le dije a mi equipo, vamos a buscar un restaurante. They said, "Nothing is open. It's too late." Y me dijeron, no hay nada abierto hasta ahora. Es muy tarde. We drove around looking for some place that still had the lights on. Así que íbamos con el auto buscando algún lugar que tenga la luz prendida. Finally, we found a little hut. That was a restaurant. Finalmente en un lugar muy humilde o muy chiquito había un restaurante. For some reason they were still open. Y por alguna razón se encontraba abierto. And we were the only people in the restaurant. Y éramos los únicos que estábamos ahí. We sat down and the waiter brought us all our menus. Nos sentamos y el mozo nos trajo el menú. But when I opened the menu, I was very disappointed. Cuando abrí el menú, estaba me defraudé. There were no pictures. No había fotos. And everything was in a strange Indian language. Y todo estaba en un indio que para mí era totalmente extraña. And you know, there are some places in the world that you never know what they might bring you. Y sabes, hay lugares en el mundo que cuando pedís no sabes qué tipo, qué te pueden llegar a traer. But I was very hungry. Pero yo tenía mucha hambre. And I was also feeling a little bit adventurous. Y también me sentía un poco aventurero. You know, you have to be a little bit adventurous to be a missionary. Sabes, para ser misionero tenés que tener un poco de aventura dentro tuyo. And so this is what I decided I Así would do. Así que esto es lo que decidí que iba a hacer. I said I'm going to close my eyes. Dije, voy a cerrar mis ojos. And I'm going to point to the menu. Y voy a apuntar al menú. You know, this is how some of you get your words from God. You open the Bible and point. Sabes, a veces algunos de ustedes reciben la palabra así, abren la Biblia y ponen el dedo. That's not wise in the Bible, and it's not wise for a menu either. Eso no está muy bueno que lo hagamos con la Biblia ni tampoco con el menú de comidas. And so the waiter came to me. He said, "Sir, what would you like?" Así que el mozo me dice, "Señor, ¿qué quiere comer?" I said, "I'll take this one right here." Y le dije, "Esta." He looked. Y miró. He said, "I'm very sorry." Y me dijo, "Lo lamento. We don't have any of that today." No tenemos nada de eso. I said, "Don't worry." Le dije, "No importa." I don't know what it is anyways. No sé lo que es igual. I'll pick something else. Escojo otra cosa. I closed my eyes. Cerré los ojos. I pointed to the other side. Apunté para el otro lado del He menú. Looked. Me miró. He said, "We don't have any of that Me today. Dijo, "Tampoco tengo eso." And now my stomach was Ahora, growling. Me empezó a hacer ruido la panza. And I thought to myself, I need to change my methodology. Pensé, tengo que cambiar la metodología de pedido. I need a new strategy. Necesito una nueva estrategia. And so I said, "Sir, tell me something." Así que le dije, "Señor, dígame algo." What is the very best meal that you have? ¿Cuál es la mejor comida que ustedes tienen? And he smiled from ear to ear. Y de repente una sonrisa apareció en la cara. He said, "Oh, sir." Me dijo, "Señor, we have a wonderful meal here. Tenemos un hermoso plato de comida. You would love it so much. Les va a encantar." He said, "People come from many miles around to eat here. Gente viene de todos lados a comer eso. This is the most delicious dish in the whole city." Este es el plato más delicioso en toda la ciudad. He said, "You would love it so much." Y me dijo, "Le va a encantar." And I was proud of myself. Y dije, "Wow, qué bien." I thought, now I've asked the right question. Ahora está bien, hice la pregunta correcta. I said, "Sir, please bring me this wonderful meal Así you've spoken que dije, tráigame ese plato delicioso que And usted you know me acaba what he de hablar. Me? ¿Y sabe lo que me dijo? He said, "I'm very sorry, Lo lamento, sir. Señor. We don't have any of that today." No tenemos nada de eso hoy. And you know, that day I learned a very valuable lesson. ¿Y sabe qué? Ese día aprendí una lección muy valiosa. This is what I learned. Esto es lo que aprendí. You cannot give what you do not have. No puedes dar lo que no tienes. Let me say that again. You Ahora, cannot give no puedes dar what you do not have. Lo que no tienes. Come on, turn to your neighbor and say, "Neighbor, Decide, you cannot give no puedes dar what you do not have." Lo que no tenés.
Now turn to the person on the other side. Ahora al otro lado, la persona del otro lado. You cannot give. Decile, no podés dar. What you do not have. Lo que no tenés. Now I want you to think for me about the significance of what Jesus did when he sent his disciples to the upper room. Ahora pensemos el significado de lo que Jesús hizo cuando los mandó a sus discípulos al aposento alto. Just follow me for a moment. Síganme por un momento. Are you listening? ¿Están escuchando? The disciples were the most educated Christians that had ever lived at that time. Los discípulos eran los cristianos más educados que habían vivido hasta ese tiempo en la historia. They didn't just study the Bible, they wrote the New Testament. Simplemente escribieron, no solamente estudiaron la Biblia, sino que ellos la escribieron. They didn't just read about the story of Jesus, they saw it with their own eyes. No escribieron solo de Jesús, lo vieron con sus propios ojos. They had heard all of his stories. Escucharon todas sus enseñanzas. They were there for all of his sermons. Estuvieron ahí para todos los sermones. They had experienced all of his miracles. Experimentaron todos los milagros. If they were alive today, they would receive honorary doctor's degrees from every Christian university. Si ellos estuviesen vivos hoy, recibirían el doctorado de todas las universidades del mundo. Isn't that true? ¿No es verdad? If they were alive today, they would receive honorary credentials from every denomination. Si ellos estuviesen vivos hoy, recibirían acreditaciones y credenciales de todas las denominaciones. I'm sure that if the Apostle Paul was alive, you'd rather hear him in this conference than me. Seguro que si estuviese Pablo acá, lo escucharíamos a él, ¿no? Querríamos que él nos hable en vez que de nosotros mismos. These were the greatest men of God that had ever lived. Estos son los hombres de Dios más poderosos, grandes que habían vivido. And yet, Jesus looked at these men. Sin embargo, Jesús miró sus vidas. Far more educated than any of us. Y los miró a ellos, y ellos eran mucho más. Far more qualified than any of us. Calificados que nosotros, educados que nosotros. And he said, "You're not ready." Y los dijo, no están les dijo, no están listos. He said, "You're not ready yet." No están listos todavía. There's something that you need. Hay algo que necesitan. Go to Jerusalem and wait. Vayan a Jerusalén y esperen. Wait for the promise of the Father. Esperen la promesa del Padre. He said, "When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power from on high." Les dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder de Dios. Everybody say, "Power from on high." Digan, poder del cielo. Now, I told you I'm going to offend some of you. I already know this. Ya sé que algunos los voy a ofender y ya lo sé. That's part of my gift. Es parte de mi don. I have the gift of offending. Tengo el don de la ofenderlo. Someone told me a pastor's job is to comfort the disturbed. Algunos una vez me dijeron el ministerio del pastor es confortar a los que están un poco preocupados. But an evangelist's job is to disturb the comfortable. Pero el trabajo del evangelista es interrumpir y traer desconfort al que está confortable. And so we have an expression in English. Así que tengo una expresión en inglés. We say we step on your toes. Diciendo yo me pongo el pie sobre sus dedos. That means we say things that make you uncomfortable. Les piso los pies. Eso quiere decir que los hago sentir. So let me give you a warning. Los hago sentir incómodos. You might want to pull your feet up under the chair. Así que si quieren saquen los deditos ahora. Because I'm coming to step on your toes. Porque vengo a pararme sobre sus piecitos. Okay. Amén. Jesus told them that they would receive what? Jesús les dijo que recibirían qué. Say it again. Díganlo otra vez. Now, for some reason in the Pentecostal church, this is what we think. Por alguna razón en la iglesia pentecostal, esto es lo que pensamos. We think it's all about the tongues. Pensamos que es todo sobre las lenguas. Tongues, tongues, tongues. Lenguas, lenguas, lenguas. And you know what's disturbing to me? ¿Y saben lo que me molesta? I grew up in the Pentecostal church. I know what I'm talking about. Pentecostal, sé de lo que I've hablo. Seen a lot of people who speak in tongues. Muchas veces la gente que habla en lenguas. But they have no power. Hay mucha gente que habla en lenguas, pero no tiene poder. And you see, this bothers me. Y esto me molesta. Because Jesus didn't say, when the Holy Spirit comes upon you, you will speak in tongues. Porque Jesús no dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, hablarán en lenguas. He said, you will have power. Dijo, recibirán poder. You will have power. Dijo, recibirán poder. You will have power. Dijo, recibirán poder. This is very important. Y esto es muy importante. Because this is the reason Jesus sent them to the upper room. Porque es la razón por la cual Jesús los mandó a los discípulos al aposento alto. If they had not received that power, si no recibían poder, they could have told wonderful stories. Podrían haber contado lindas parábolas. They could have preached wonderful sermons. Podrían haber predicado muy lindo. But they would not have been able to change the world. Pero no hubiesen podido cambiar el mundo. And Jesus knew that if they were going to change the world, Jesús sabía que si ellos tenían que cambiar el mundo, they would
would need power from necesitaban on high. El poder del cielo. Say amen. Digan amén. I'm not anti against tongues. Yo no estoy en contra de las lenguas para nada. I speak in tongues every day. Yo hablo de lenguas todo el día. I hope that you speak in tongues every day. Espero que hoy ustedes hablen en lenguas también. All I'm telling you is this. Lo único que les digo es esto. It's time for the people of God to get the power of God. Es tiempo que el pueblo de Dios recupere y quiera y reciba el poder de Dios. Because we cannot give what we do not have. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Amen. Amen. Now I told you that I was raised in the Pentecostal church. Ahora les dije que crecí en la iglesia pentecostal. How many of you are Pentecostals? ¿Cuántos de ustedes son pentecostales de los que están acá? Okay, I'm in the right place. Okay, estoy en el lugar correcto. My ancestors come from Germany originally. Mis ancestros vienen de Alemania originalmente. Before World War I, antes de la guerra, Primera Guerra Mundial, my great 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 grandpa got mi tatara 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 abuelo. I'm a fifth generation preacher's kid on my father's side. Yo del lado de mi papá soy quinta generación de hijo de pastor. My dad is a pastor. Mi abuelo era pastor. My grandpa's a pastor. Mi bisabuelo era pastor. My great grandpa. Mi tatarabuelo era pastor. Five generations on my father's side. Mi papá era pastor. Cinco generaciones del lado de mi papá. My mother's father was also a pastor. El papá de mi mamá también era pastor. My wife's father is also a pastor. El papá de mi esposa también es pastor. So I have been thoroughly pastorized. Así que estoy pastorizado por todos lados. So I knew that would work in Spanish. Ay, no, and so the very first one that got saved in our family was saved in Germany. Así que la primera persona que se convirtió en mi familia lo hizo en Alemania. And he became a pastor. Y se convirtió en pastor. He was a part of the Lutheran church. Era parte de la iglesia luterana. And the Lutherans sent him to Brazil as a missionary. Y los luteranos lo mandaron a Brasil como misionero. So my family immigrated from Germany to Brazil. Así que mi familia emigró de Alemania a Brasil. And soon after they arrived in Brazil, y they luego, began to hear of something that was happening in the United de States. De que llegaron a Brasil, comenzaron a escuchar los Brazilians. My Brazilian brothers over there. Los brasileros aquí. Praise God. Oh, Brazil. Brasil, yes. Brasil. I'm going to be in Brazil next week. La semana que viene estoy en Brasil. I look forward to it. Quiero But ir. They bueno, heard. They heard that the Holy Spirit was falling in the United States. Los misioneros que estaban en Brasil escucharon que el Espíritu Santo se estaba derramando en los Estados Unidos. There was this thing called Azusa Street. Había un avivamiento en la calle Azusa. ¿Cuántos lo escucharon? Lo vimos en el video. The Holy Spirit was falling. El Espíritu Santo estaba cayendo. Well, they were Lutherans. They had never heard of anything like this. Ellos eran luteranos y nunca habían escuchado de esto. And so they said to my great 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 grandfather. Así que le dijeron a mi tatara 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 abuelo. They said, "We send you to the United States to see what is happening." Los mandamos a ustedes a Estados Unidos para ver qué está pasando. And so he came to America. Así que vino a América. And he was filled with the Holy Spirit. Vino de Brasil, fue de Brasil a Estados Unidos y fue lleno and del Espíritu he Santo. He never moved back to Brazil. Y nunca volvió a Brasil. So that's how I became an American. Así es por eso que yo soy estadounidense. I still have many family members that are in Brazil. Tengo mucha familia en Brasil. But I am an American because of Azusa Street. Pero soy estadounidense por el avivamiento de Azusa. And so you see, my heritage goes back to the foundations of the Pentecostal movement. Así que como verán, mi herencia viene desde las raíces del movimiento pentecostal. My great grandmother was filled with the Holy Spirit in Amy Simple McPherson's car. Mi tatarabuela fue llena del Espíritu Santo en el auto de Amy Simple McPherson. How many of you know Amy McPherson? ¿Alguna escuchó del nombre de la hermana Amy? She was in one of Amy's meetings. En una de las reuniones de Amy. And she had heard Amy preach. Y la escuchó predicar. And Amy had prayed over the crowd, and many people were filled with the Holy Spirit. Amy había orado por la congregación y muchos estaban siendo llenos del Espíritu Santo. But my great grandmother did not receive. Pero mi abuela, mi bisabuela, no había recibido. She was very sad. Y ella estaba muy triste. She left the meeting that night in depression. Y se fue de la reunión sintiéndose aún depresiva. And as she was walking down the sidewalk, it began to rain. Y cuando comenzó a caminar por la calle, comenzó a llover. She was getting soaked in the y estaba, rain. Y se estaba mojando. A bad day had just become worse. Un mal día para ella se había convertido en peor. Has anybody ever had a day like that? ¿Alguna vez le pasó eso que el día se tornó como peor? And then something amazing happened. Y de repente algo grandioso sucedió. A car pulled up and a door opened. Un auto se acercó a la vereda y and se abrió la puerta. The driver said, "Get in out of the rain." Y el chofer le dijo, "Sal de la lluvia." She got into the car. Y entró al auto.
And guess who the driver was? ¿Y saben quién era el chofer? Amy McPherson. Era ella, Amy McPherson. And she said to my great grandmother, "Sister, why do you look so sad?" Y le dijo a mi bisabuela, la abuela de mi bisabuela, ¿por qué estás tan triste? And my grandmother said, "I want the Holy Spirit." Yo quiero el Espíritu Santo. And Amy said, "Then receive the Holy Spirit." Y Amy le dijo, entonces recibe el Espíritu Santo. And she began to speak with other tongues. Y comenzó a hablar en lenguas. She was fluent in 6 languages. Era, ella fluía en 6 idiomas. But when she was filled with the Holy Spirit cuando that day, fue llena del Espíritu Santo, she could not speak any of her languages except for tongues for 3 days. Ella sabía 6 idiomas, pero cuando recibió el Espíritu Santo por 3 días, solamente pudo hablar en lenguas. I've grown up hearing these stories. Yo escuché y crecí escuchando estas historias. My great grandfather, his name was Paul. El abuelo de mi bisabuelo, su nombre era Pablo. When he was born, he had a terrible mental disease. Y cuando nació tenía una terrible enfermedad mental. They said even the look on his face was one of a mentally retarded person. Aún se veía en su rostro que él tenía un retraso mental. They said that his head was shaped like an egg that was turned on the side. Dijeron que su cabeza tenía la forma de un huevo pero torcido. His body was very frail. Su cuerpo era frágil. And the doctor said he will never live to be a grown man. El doctor dijo nunca va a poder ser un adulto esta persona. And the doctor said to his parents, even if by some miracle he lives. El doctor le dijo, miren, este niño si por algún milagro es que crece. He will never be normal. Nunca va a poder ser normal. He's mentally handicapped. Está mentalmente, tiene un retraso madurativo He'll mental. He'll never be able to speak. Nunca va a poder hablar. He'll never be able to dress Nunca himself. Va a poder vestirse a sí mismo. He will never live a normal life. Nunca va a poder tener una vida normal. And when he was 2 years old, he caught typhoid fever. Y cuando tenía 2 años, se contrajo fiebre tifoidea. And the doctors told his parents he can't survive this sickness. Y le dijo a los 2 años, los padres le dijeron, bueno, mire, no van a poder sobrevivir con este niño. Weaker and weaker and weaker every day. El doctor les dijo, va a ser un niño muy débil y cada día se debilitaba más. And the doctors comforted his mother by saying this. Y el doctor le decía a la mamá. They said, don't even pray for this boy anymore. El doctor le decía, no ores más por tu hijo. When he dies, that will be a blessing for you. Va a ser una bendición cuando este niño se muera. They said, you are a young woman, you can have many more children. El doctor les decía a la mamá, eres joven, vas a poder tener más hijos. This boy would be a burden your whole life. Este niño va a ser una carga toda su vida. Let him die. Déjalo que parta, que This que is se God's muera. Gift to you. Este es el don de Dios. Dios te va a dar ese don que él parta con él. And finally they said that he grew so weak, his bowels were no longer moving. Al tener esta fiebre tan fuerte, se debilitó tanto que sus intestinos dejaron de funcionar. Even though he was in pain, he couldn't cry. He was too weak. Aunque él estaba en dolor, no podía ni llorar. Estaba muy débil. His breathing became very shallow. Y su respiración muy corta. And the family members were gathered around the bed. Entonces la familia se reunió alrededor de este niño de 2 años. He was dying. Se estaba muriendo. And they were saying their goodbyes. Y le estaban diciendo adiós. And they were comforting one another. Y entonces se animaban los unos a los otros. They said things like this. Y se decían cosas como the Lord gives and the Lord takes el Señor away. Nos da y el Señor nos quita. And of course this is very true. Y claro que es verdad. These were good Christian people. Eran personas cristianas, buenas personas. There was one man in that room that was not ready to say goodbye. Un hombre en esa habitación no estaba listo para decir adiós a este niño. It was Paul's father. Era el padre de Pablo. My great great grandfather. Mi tatara abuelo. His name was Ludwig. Y su nombre era Ludovic. That's a good German name. Era un nombre alemán. Ludwig. Ludwig. And Ludwig was a man of prayer. Y Ludwig era un hombre de oración. In fact, it was said that he lived on a big farm and they used to hear him praying at 5 o'clock in the morning every day. La gente cuenta que mi familia cuenta que él vivía en una granja y oraba fervientemente a las 5 de la mañana. He was a man who knew God. Era un hombre que conocía a Dios. He was a man who was full of the Holy Spirit. Era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. He was a man who believed the promises of God. Era un hombre que conocía las promesas de Dios. And when he saw his son dying on that bed. Cuando vio a su hijo morirse. He said to the family, I'm going to my room. Le dijo a su familia, me voy a mi habitación. And I'm not coming out until I hear from heaven. Y no voy a salir de la habitación hasta que oiga del cielo. He went into his room and he shut the door. Y se fue a su habitación y cerró la puerta. He got down on his knees and began to pray. Se arrodilló y comenzó a orar. And a few minutes later there was a knocking. Y en unos minutos después hubo alguien tocó la puerta. When he answered the door, it was his mother, Ludwig's mother. La mamá de Ludwig
estaba a la puerta. The grandmother of the little boy. Era la abuela del niño. She was crying. Y estaba llorando. She said, Ludwig. Le dijo Ludwig. Paul is dead. Pablo se murió. She said, we are preparing his body. Estamos preparando ahora el cuerpito. You know, in those days they prepared the bodies very quickly to be buried. En esos días se preparaba el cuerpo rápidamente y lo enterraban. She said, Ludwig, come and help us. Ludwig, vení, ayúdanos, te necesitamos he ahora. He said, Mama, I will come out of this room. Y les dijo, mamá, voy a salir de esta habitación. Only after I hear from heaven. Hasta que el cielo me hable. Do you remember prayer warriors like this? ¿Recuerdan ustedes de intercesores así fervientes? Do you remember the days before fast food Christianity? ¿Se recuerdan ustedes los días antes de este cristianismo de comida rápida, de fast food? I remember when I was a boy that we used to pray on in the nighttime. They called it praying through. En esta, cuando yo era niño, me acuerdo que orábamos vigilias, intercedíamos hasta que algo sucediera. Does anybody remember this? ¿Alguno recuerda esos días? They would pray until they moved heaven. Oraban hasta que el cielo se movía. It's something that the young generation has forgotten about. Es algo que parece que los jóvenes no se han olvidado. But he was a man of prayer. Pero este Ludwig era un hombre de oración. And he was in that room for hours. Y estuvo encerrado horas. Throughout the day, praying. Durante el día, oraba. There was another knock at the door. Otra vez golpearon la puerta. There was his wife. Estaba su esposa. She was weeping. Estaba llorando. She said, Ludwig. Le dijo Ludwig. Paul is gone. Paul se fue. Pablo Five se fue. Doctors have come to our house. Cinco doctores vinieron a la casa. All of them have pronounced him dead. Todos lo pronunciaron muerto. We have his death certificate. Tenemos el certificado de muerte. We are preparing to bury him. Ya estamos por enterrarlo. His body has already become black and hard and cold. Comenzó a endurecerse y está frío ya. She said, Ludwig, Paul is dead. Ludwig, Paul se murió. But we need you. Pero te necesitamos. He looked at his wife and he said, sweetheart, miró a su esposa y le dijo, querida, I will come out of this room voy a salir de esta habitación after I hear from heaven. Hasta que el cielo me hable. He shut the door. Cerró la puerta. He got back down on his knees. Otra vez se arrodilló. And he was praying. Y oró. In the other room they were preparing the body. En la otra habitación ya prepararon el cuerpo. Suddenly Ludwig burst into the room. De repente entra Ludwig a la habitación. He said, I've heard from heaven. Y me dijo, oí del cielo. I've heard from heaven. Oí del cielo. He walked to the bed where that boy was lying. Se llegó a la cama donde estaba el cuerpo del niño. He put his hand on the boy's head. Puso su mano sobre la cabeza del niño. And the grandmother who was wrapping Paul's feet with cloth. Y la abuela que estaba envolviendo los pies de Paul con una sábana. She screamed. Gritó. She said, "The boy's feet are warm." Dijo, se calentaron los pies del niño. His body was hard and cold, but there was warmth in the feet. Ya su cuerpo estaba tieso y sus pies estaban ya fríos. And they gathered around the body. Y se acercaron al cuerpo. They began to massage the body. Comenzó a calentarse los pies, ellos comenzaron a masajearlo. Went from the feet into the ankles. Entonces eso que estaba comenzó a estar caliente en los pies. From the ankles into the knees. Ese calor comenzó a subir por las rodillas y comenzó a subir a la cintura into the head. Y a los brazos. And suddenly a miracle. Y llegó a la cabeza. That boy sat up in his bed. Y de repente un milagro, el niño se sienta sobre la cama y dijo esto. Mama, I'm hungry. Ahora estoy libre. Y le dijo, mamá, tengo hambre. Everyone was amazed. Todos estaban sorprendidos. They were running down the street telling the neighbors. Comenzaron a correr por las calles hablándole a los vecinos. It wasn't until a few minutes later they realized something. No fue hasta unos minutos después que se dieron cuenta de algo. Paul had not just come back from the dead. Pablo no simplemente había vuelto de la muerte. His head was a normal size. Su cabeza tenía tamaño normal. The look on his face had changed. La cara le había cambiado el rostro. There was a soundness in his mind they had never seen before. Tenía un equilibrio mental que no habían visto antes. He was totally well. Estaba totalmente totally sano, well. Totalmente restaurado. And that boy, they said, would not live to be a man. Y ese niño que los doctores habían dicho que nunca iba a ser un adulto. He grew to be a man. Creció a ser un hombre. He had 10 sons. Tuvo 10 hijos. And those sons became preachers of the gospel. Y esos 10 hijos se convirtieron en pastores del evangelio. And their children became preachers of the gospel. Sus hijos, sus nietos eran pastores también. And their children's children became preachers of the gospel. Y los hijos de los hijos también sirvieron al Señor. I'm one of those children. Yo soy uno de esos hijos. Hallelujah. Hallelujah. I stand before you
this afternoon as a living testimony of the power of the gospel. Les hablo aquí, estoy parado como un testimonio vivo del poder del evangelio. And here's why I've told you all of these things. Ahora, ¿por qué les cuento todos estos testimonios? It's because I want you to understand something. Porque quiero que entiendan algo. There is no one you will ever find who honors the Pentecostal heritage more than I do. No hay nadie a quien puedan conocer que tenga una herencia pentecostal como yo. I'm a product of it in every way. Yo soy un producto de eso de, en toda But I want to talk to you, my Pentecostal brothers and Pero sisters. Quiero hablarles a ustedes, mis hermanos pentecostales. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? Please hear my heart and don't Escuchen be offended. Escuchen mi corazón y no se ofendan. But if all we pass on to the next generation, si todo lo que le pasamos a la próxima generación, are the stories of what God did son many las historias de lo que Dios hizo. And if we only pass on to them theology, si solo le pasamos teología, and if we only pass to them denominations, y si solo le pasamos denominaciones, and the story of our experiences when we were young, y de lo que alguna vez vivimos, then they are robbed of something far better. Entonces les robamos de algo tanto mejor. Which is mejor, the experience of God himself. Que es la experiencia del poder de Dios por ellos mismos. My friend, listen to me. The disciples could not live on the stories that they had experienced. Los discípulos no pudieron hacer las cosas simplemente por las historias que ellos habían escuchado. We cannot live on the stories. No podemos vivir de historias. We need a new move of the Necesitamos Spirit of God. Necesitamos un mover del Espíritu This generation Santo. Needs a move of Esta the Spirit generación of God. Necesita un mover del Espíritu and Santo. I stand here and I say, God, thank you for what you did in the past. Y yo me paro y le digo, Señor, gracias por lo que has hecho thank en el you pasado. For Azusa Street. Porque ha producido fruto. Thank you for Toronto. Gracias thank you for Brownsville. Toronto. Gracias por Pensacola. Thank you for what you did right here in Argentina. Gracias por Argentina. Lord, you touched the world from this place. Dios, desde este lugar tocaste el mundo. But Lord, we refuse to be satisfied Pero no with nos what you did yesterday. No nos conformamos con el ayer. Lord, we need you again today. Una vez más te necesitamos. There's a generation that needs your power. There is a nation that needs your power. There is a city that needs your power. Our churches need your power. Do it again, oh God. Do it again, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Our hearts have got to break again. Nuestros corazones se deben quebrantar una vez más. Tears have got to fill our eyes again. Debemos llorar una vez más. We've got to begin to pray again. Debemos orar una vez más. We need to stain the carpet with our tears again. Debemos estar en la alfombra con nuestras lágrimas una vez más. Oh God, create a desperation within us. Oh Dios, crea una desesperación dentro de nosotros. When Moses came down from the mountain, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, his face was shining. El rostro resplandecía. El rostro resplandecía. The Bible says that he put a veil over his face. Y la Biblia dice que él se cubrió su cara. Now are you listening to me? Ahora escúchenme esto. Es muy importante. When I was a boy and I heard the story. Cuando yo era niño y escuché la historia. In Sunday school, this is what I was told. En la escuela dominical esto es lo que me contaron. They said Moses put a veil on his face. Me dijeron, Moisés se cubrió la cara. ¿Por qué? He was shining so brightly. Resplandecía tanto. That it was hurting the eyes of the people. Que le lastimaba los ojos a la gente. And they couldn't look at him. Y no podían mirarlo. So they said, Moses, cover your face. Entonces le decían, cúbrete el rostro, Moisés. That's what I learned when I was a boy. Eso es lo que yo entendía y me enseñaron cuando era niño. But then I got older. Pero luego crecí. And I began to read the Bible. Y empecé a leer la palabra. And I read something amazing. Y leí algo tremendo. Déjenme decirles esto. You can find it in the book of 2 Corinthians. Vamos a 2 de Corintios. Go to 2 Corinthians chapter 3. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3. You're going to be amazed. Capítulo 3 de 2 de Corintios. 2 Corinthians chapter 3. Capítulo 3, versículo 3. When I read this, it hit me like a bolt of lightning. Ahora, cuando leí esto, se me prendió algo fuerte. Here the apostle Paul tells us why Moses veiled his face. 3:13. And it's something very different than I learned when I was a boy. Algo muy diferente a lo que yo escuché cuando era niño. Paul says, dice así, nor do we act like Moses. Y no como Moisés. Who put a veil over his face so that the Israelites might not gaze upon the finish of the vanishing splendor which had been upon him. Que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él. A fin de aquello que había de ser abolido. Did you hear that? ¿Entendieron? Listen very carefully. Escúchenme. I'll rephrase it for you. Lo voy a volver a decir. I'll put it in the Daniel Colenda modern version. Lo voy a poner en la versión de Daniel Colenda moderna. It
says the glory that was on the face of Moses began to fade. La palabra de Dios dice que comenzó a desaparecer la gloria. And he did not want the people to see the fading glory. Y él no quería que la gente vea la gloria que desaparecía. So he covered his face. Entonces se cubrió el rostro. So they would not see the fading glory. Para que no vean la gloria que desaparecía. And I thought, you know what? Y yo pensé, ¿sabemos qué? Now that makes sense. Eso ahora tiene sentido. This is something we can relate esto to. Esto es algo a que podemos relacionarnos con esto. I've never seen a person's face shine like a light bulb. Yo nunca vi a una cara de alguien que brille como una lamparita. That I can't relate to. Eso no puedo entender. But people hide fading glory all the time. La gente esconde gloria que desaparece todo el tiempo. You know, ladies. Mujeres. I've noticed that as you get older, every year the makeup gets a little thicker. Yo me di cuenta que cuando las mujeres se ponen grandes, el maquillaje se pone más grueso. That's just a veil. Es simplemente así. It's the veil of Moses. Es el velo de Moisés. Hiding fading glory. Nosotras nos escondemos detrás del maquillaje también de la gloria. This is something we all understand. Todos podemos entender esto. And I see some men are very cautious. They don't want to laugh or their wife will get them. Y veo que hay hombres que no se quieren reír porque la esposa los codea. But don't worry, the men do it too. Pero también los hombres lo hacen. See, the men go to the vitamin store. Los hombres van a los lugares de vitaminas. And they buy these vitamins that promise to turn the clock back 20 years. Y comienzan a comprar esas vitaminas que prometen que el reloj se va a volver atrás 20 años. And the bottle says you will become a young man again. Y te dicen volverás a tener la fuerza de un hombre and joven. The only result you get is very expensive urine. Y lo único que tenemos es orina cara después de la sorry. Vitamina. Oh, perdón. Sorry. No hay problema. I told you. Perdón, ya les dije que a veces digo así. This is something we understand. Pero esto es algo que podemos entender. Fading glory. La gloria que desaparece. Now listen very carefully. Que se diluye. In the Old Testament. Ahora, en el Antiguo Testamento. The whole religious system of the Jews was built around the temple. Todo el sistema religioso judío estaba alrededor del templo. Or the tabernacle. O el tabernáculo. And you all know what I'm talking about. Todos entienden, ¿no? In the middle of that compound was the holy place. Estaba el lugar santísimo. And inside the holy place there was the holy of holies. Y estaba el lugar santísimo allá adentro. This is the place where the manifest presence of God. Donde la presencia manifiesta del Señor habitaba ahí. The ark of the covenant was there. El arca del pacto. There were cherubims with their wings touching. Querubines estaban había. And between the cherubim. Y en el medio de ese lugar. The Shekinah glory la gloria Shekinah, la Shekinah de Dios was shining from that place. Resplandecía de ese lugar. You see, there was one thing that made Israel different from every nation. Había algo que hacía que Israel fuese diferente a las otras naciones. Moses asked for it in the very beginning. Moisés lo decía al principio. He said, Lord, what will distinguish me and your people from all the other people on the Moisés le preguntó a Dios, ¿qué me va a hacer a mí diferente de todos los demás? He said, we must have your presence. Moisés dijo, necesito tu presencia. And God answered his prayer. Cuando Dios responde a la pregunta de Moisés. The manifest presence of God was there. A la oración de Moisés, la presencia manifiesta de Dios reposaba en ese lugar. And this is how powerful it was. Y eso era poderoso. If you walked into the Holy of Holies. ¿Qué pasaba si entrabas al lugar santísimo? And you were not invited. Y no habías sido invitado. You would drop dead. Te caías muerto. In fact, there was only one person who was allowed to enter. Es más, una sola persona estaba podía entrar. It was the high priest. Que era el sumo sacerdote. And even he could only go in once per year. Y una vez al año solamente podía entrar. And even only on that one day. Y solo en ese día. He went through elaborate rituals. Todos rituales diferentes él tenía que pasar. Offering sacrifices. Diferentes pasos, hacer sacrificios. Making sure there was no sin in his life. Limpiarse, que no haya pecado. And even after all of that. Y luego de todos esos pasos. Tradition said that they would put bells on his robe. La tradición decía que ponían campanitas. And they would tie a rope around his foot. Y le ponían una soga alrededor del pie. Because if he walked behind the veil. Porque si entraba y después entrabas desde el velo, adentro del velo. And there was the smallest bit of sin in his life. Y entraba al lugar santísimo y tenía una pequeña cantidad de pecado o algo impuro, ¿qué pasaba? Se caía muerto. The bell stopped ringing. Y las campanitas no sonaban más. Y lo tiraban desde el pie con la soga. Pull the rope, lo sacaban fuera. And they would pull his dead body out. Y sacaban su cuerpo muerto. This was esto the center of the religion of era Judaism. El centro de la religión judía. The
presence of God. La presencia de Dios. The Holy of Holies. El lugar santísimo. But you know, pero at saben, some point in history, that glory departed. Esa gloria se fue. That's what the word Ichabod means. Eso es lo que Ichabod significa. The glory has departed. La gloria se fue. Now, when did the glory depart? ¿Cuándo se fue? Well, we know that about 60 years after Jesus, when Jerusalem was destroyed. 60 años después de Jesús, cuando Israel fue destruida. We know that the Roman soldiers destroyed the temple and the Holy of Holies. Los romanos destruyeron el templo, el lugar santísimo. And none of them died from y ninguno murió por haber entrado ahí. It wasn't like Indiana Jones. No fue como Indiana Jones. None of the Roman soldiers died. Ningún romano parece que se murió. And the historical records tell us that the Ark of the Covenant was not there anymore. Y los récords en la historia dicen que el arca ya no estaba ahí. But the glory had been missing much earlier. Pero la gloria se había ido antes. When Jesus died on the cross. Cuando Jesús murió en la the cruz. The veil in the temple was torn from top to bottom. El velo se partió en dos. And nobody died, as far as we know. Y nadie se murió. La Biblia no dice que se murió alguien. And so it's very possible that the Ark of the Covenant wasn't there at that así time que es either. Muy posible que tampoco se hubiese encontrado allí el Arca del Pacto. But actually we have even earlier historical pero records. Aún tenemos un tiempo antes, históricamente hablando. Because in 63 AD. Porque en 63 antes. Many Cristo, years before Jesus. Antes de Jesús. Pompey invaded Jerusalem. Pompey invadió Jerusalén. And he knew the stories about the Ark of the Covenant. Y él había escuchado de las historias del Arca del Pacto. He had heard about the Holy of Holies. Había escuchado sobre el lugar santísimo. He wanted to see it. Él quería verlo. And so he wrote in the history books that he opened the veil. Así que los libros de historias dicen que él abrió el velo. And do you know what he found? ¿Y saben lo que encontró? Nothing. Nada. He said it was just an empty room. Dijo, es solamente una habitación vacía. There was no Ark of the Covenant. No había Arca del Pacto. There was no Shekinah no había glory. Shekinah. There was nothing behind no había the veil. Nada detrás del velo. Just an empty room. Solamente una habitación vacía. How long had the glory been missing? ¿Cuánto tiempo hacía que no estaba la Shekinah? 100 years. 100 años. 200 years. 200 años. I've spoken to scholars about this. No one knows when it happened. Yo hablé con doctores de teología y nadie sabe. But there's one thing that we pero know. Pero hay algo que sí sabemos. That even though there was no glory behind the veil, que aún no habiendo gloria detrás del velo, outside, afuera, the religious system went on as usual. El sistema religioso continuaba igual. Everything continued. Todo siguió. Like an elaborate show. Como un show elaborado. The sacrifices went on. El sacrificio seguía. The priests kept doing their duty. El sumo sacerdote entraba. Every year on the Day of Atonement, the high priest would get dressed en up. En los días del perdón, los sacerdotes se vestían. He would put bells on his robe and a rope around his ankle. Ponía las campanitas y la soga y entraba. He knew there was no glory behind sabía that veil. Sabía que no había gloria. But he was like an actor in a play. Pero es como, bueno, voy a seguir, seguimos going con las tradiciones y lo que hacemos because y los rituales. As long as no one else could see that there was nothing behind porque the veil, mientras nadie se daba cuenta que no había algo detrás del velo, then the whole religious system entonces would keep todo going. El sistema religioso seguía perfectamente igual. My friend, this is where we are at today. Amigo, a veces estamos así hoy, estamos en esa condición. That we have come to a time in the history of the church. Muchas veces la iglesia está así, estamos en un tiempo de la historia de la iglesia. We have never had such elaborate shows as we have today. Donde tengamos shows tan elaborados como tenemos ahora. We have amazing music. Tenemos música espectacular. We have lasers and smoke tenemos and láser lights. Y humo. We have big, beautiful buildings. Y hay edificios increíbles. We can put on a show as good as Hollywood. Podemos tener un show tan bueno como el de Hollywood. But what people don't want you to know. Pero lo que la gente nosotros no queremos que la gente sepa es que atrás del velo there's nothing there. No hay nada. So many times it's just a veil to hide muchas a spiritual bankruptcy. Hay un velo espiritual que queremos que oculte lo vacío que estamos espiritualmente. We're so proud of our big churches. Estamos tan orgullosos de nuestras mega iglesias. But my friend, pero amigos, the world isn't looking for beautiful buildings. El mundo no necesita hermosas construcciones. The world needs people that know God. El mundo necesita gente que conozca a Dios. The world needs the presence of God. El mundo necesita la presencia de Dios. And we are the ones that are supposed to have it. Y nosotros somos los que lo debemos tener. There's a story, an old Catholic story. Hay una historia.
of St. Thomas Aquinas, de uno cura católico, Santo Tomás, to visit the Vatican in Rome, que fue a visitar el Vaticano, and the Pope was giving him a tour of the Vatican, y el mismo Papa le dio un tour del Vaticano, and the Pope was showing him the treasuries full of money, y le hablaba y le mostraba el tesoro lleno de oro y de riquezas, and the priceless paintings y de plata, and works of art, y todas las pinturas, los frescos de arte, and the Pope said with a smile on his face, y el Papa dijo con una sonrisa, he said, the church, la iglesia, no longer needs to say, silver and gold have I none. Ya no tiene que decir, no tengo ni plata ni oro. He was happy. Estaba contento. But Thomas Aquinas said, yes. Pero Tomás Aquino dijo, it is true. Es verdad. But neither can she say to the lame man, pero rise and walk. Pero tampoco le vamos a poder decir al cojo, levántate y anda. Wow. When I got saved as a teenager, cuando yo me salvé, fui salvo como un adolescente. When the Holy Spirit touched me, cuando el Espíritu Santo me tocó, let me tell you what broke my heart, déjeme decirles lo que quebrantó what mi changed corazón, my life, lo que cambió mi vida. It wasn't great music, no fue gran música, it wasn't a light show, no fueron los shows, it wasn't a flashy preacher, no fueron predicadores dinámicos, it wasn't a great presentation, no era una gran presentación. I had an encounter with the tuve presence un of encuentro God, con la presencia de Dios, and it branded me forever, y me marcó para siempre, and I can never get away from y ya it, no puedo escapar. And my brothers and sisters, we are living in a world, hermanos y hermanas, estamos viviendo en un mundo, a generation that is starving for the presence of God, una generación que está famélica, necesita la presencia de Dios. Everywhere they look, they see entertainment, en todo lugar ven entretenimiento, they have it on their phones, en sus teléfonos, they have it on their televisions, en sus televisiones, but there's still this aching inside of them, pero hay un dolor, for the reality, porque están vacíos, for the reality, y quieren conocer la realidad, of the presence of God, de la presencia de Dios, and there is only one place they can find, y hay un solo lugar que no lo pueden encontrar, it's in the house of God, y es en la casa del Señor. We are the people of God, nosotros somos el pueblo de Dios. We are the people of his presence, nosotros somos la gente de su presencia. We are the people of his power, nosotros somos gente del poder. This is de why Dios. Jesus said, go to Jerusalem and wait. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén. This is why Jesus sent the disciples to the upper room, por eso los mandó al aposento alto, because we need power, porque necesitamos poder. I will be the first one to stand here and tell you I need the Holy Spirit. Yo soy el primero que digo necesito al Espíritu Santo. I'm nothing without the Holy Spirit. Nada soy sin su Espíritu Santo. I can't preach without him. I can't no puedo pray without predicar, him. No puedo orar. I can't live without him. No puedo vivir. I don't want to do church without him. No quiero hacer iglesia I don't sin want to do poder. Evangelism without no him. Quiero evangelizar sin I don't el poder. Want to be a performer. No quiero ser un, I don't want to be a salesman. Alguien que simplemente pone There's only one thing that I want to be. Solamente quiero ser algo. I want to be an usher. Quiero ser alguien. I just want to be an usher. Que presente. I want to usher people into the presence que los presente, of Jesus. Que lleve a la gente a la presencia I want de Dios. To usher the presence of Jesus quiero poder to the ser people. Un instrumento que lleve a la gente this a la is what the world needs. Porque eso es lo que el mundo this necesita. Is what a generation needs. Eso es lo que necesita nuestra generación. And I believe with all my heart that God y yo creo con todo mi corazón que Dios nos está inquietando this toda conference esta is about breakthrough. Y esta conferencia se llama It's breakthrough. Irrumpimiento. But that breakthrough's got to happen in you. Este irrumpimiento tiene que suceder it's got contigo. To happen in your mind. En tu mente. It's got to happen in your heart. En tu corazón. Because you see when you realize that there's a problem. Porque cuando te das cuenta que hay un problema. You can go one of two ways. Puedes ir a dos direcciones. When you realize that the glory is fading. Cuando te das cuenta que la gloria comienza a desaparecer. You can build a veil to cover it up. Puedes construir un velo para ocultarlo. Or you can do the opposite. O puedes hacer lo opuesto. You can fall on your knees. Puedes caer de rodillas. And you can repent. Y arrepentirte. And you can cry out. Y gritar y clamar. And you can say, "Oh God." Decirle Dios. Oh God, do it again. Dios, hazlo una vez más. We can't go on like this anymore. No podemos seguir así. We can't keep pretending. No podemos seguir haciendo qué. You know, Sunday's coming. Viene. Sunday is coming. El domingo está llegando. And all over Argentina. Y en todos lados en Argentina. People are going to church. Van a ir a la iglesia la gente. And many of those people are dying. Y muchos de ellos están muriendo por dentro. They have needs. Tienen necesidades. Real needs. Reales. They're addicted to drugs. Están adictos a las drogas. Their marriages are falling apart. Sus matrimonios se están rompiendo. They have sickness in their bodies. Están enfermos.
Their minds are oppressed. Las mentes oprimidas. Some of them are possessed by devils. Están muchos poseídos por demonios. And they go to the church. Y van a la iglesia. Because they heard about this man named Jesus. Porque escucharon de un hombre llamado Jesús. And Jesus healed the sick. Que sana a los enfermos. And he freed the captives. Y libera a los cautivos. And they go into the churches. Y entran a las iglesias. And they say, Pastor. Y le dicen, Pastor. They go in like I went to that Indian restaurant. Van como yo voy al restaurante y fui al restaurante indio. They say, Pastor, I need healing. Y le dicen, Pastor, no necesito sanidad. And in many of those churches, y en muchas de iglesias, the pastor will look at them like the Indian waiter looked at me. Los mira como me miró el mozo indio a mí. He'll say, I'm very sorry. Y les dice, bueno, lo lamento. We don't have any of that here. No tenemos nada de eso aquí. We haven't had that for 2,000 years. No tenemos eso hace muchos años, 2,000 años. They had that back in the old days. Eso pasaba antes. We don't have it anymore. Ya no lo tenemos. Now we have a beautiful building. Ahora tenemos un hermoso auditorio. Now we have beautiful music. Ahora tenemos hermosa música. We have stained glass windows. Y pintamos las ventanas de colores. Someone else will say, Pastor, I'm possessed by devils. Algunos dicen, Pastor, estoy lleno de demonios. I need to be set free. Necesito liberación. And many pastors will say, I'm sorry. Y muchos pastores dicen, we don't have any of that here. Lo lamento, no hay nada de eso aquí. We don't even believe in devils ni siquiera anymore. Ya creemos en los, en but los what demonios. We will have is a beautiful speech pero given sí, by the pastor. Tenemos un lindo, una linda palabra. My friend, I have good news for you pero here amigo, today. Tengo buenas noticias para darte. That this Bible that we have, que esta palabra de Dios que it's tenemos not just aquí, some historical record no of things that happened long ago. Cosas históricas que pasaron hace muchos años. This Bible is our menu. Esta palabra es el menú. It is our menu. Es nuestro menú. And the cupboards of heaven are full. Y saben qué, en el cielo está lleno. Everything in this book is for you. De cosas que te pertenecen a través healing, de la palabra de Dios. Deliverance. Liberación. The Holy Spirit. Sanidad. The power of poder God. Poder del Espíritu Santo. It's for us. Es para ti. It's for you. Es para nosotros. It's for me. Es para mí. It's for the people. Es para la gente. And I believe what God is waiting for. Y yo creo que lo que Dios espera. Is for a people like us. Es para gente como nosotras. He only needs a handful of people. Que solo necesitamos un puñado de to rise up para levantarnos and say we will not be content y decimos, no nos vamos a with an empty room con un lugar vacío. We will not be content no nos vamos a conformar to put up the veil de poner un velo. We will not try to put on a play no vamos a tratar de hacer una liturgia, but we will fall on our knees sino que vamos a caer and de we rodillas, will cry out to God y vamos a llorar a Dios, and we will pray y vamos a orar until a move of the Spirit hasta que el comes mover into del the Espíritu land Santo entre come on nuestra stand vida. With me all over this place vamos, párense conmigo en este lugar. Stand with me. Lift your hands. You don't need to come en este forward. Lugar. Lift your hands. Levante sus manos. And begin to cry out to the Lord right y comience now. Ahora a clamar a Dios. Come on, you don't need my hands laid on vamos, you. Vamos, no necesita mis manos. You don't need anybody to touch you. Usted no necesita que nadie lo toque. Begin to call out to the Lord. Comience a hablar a Dios. Lift your voice right now. Levante su voz. If you're hungry, tell him that you're hungry. Si tienes hambre, dile que tienes hambre. If you're thirsty, tell him that you're thirsty. Si tienes sed, dile que tienes sed. If you need him, tell him that you need si necesitas him. A Jesús, díselo. Jesus said, I will not send anyone away empty. Él dijo, nadie se irá vacío unless they come full of themselves. A no ser que vengan llenos de ellos mismos. Lord, forgive us. Señor, perdónanos. Forgive us, Lord. Perdónanos, oh Dios. Forgive us. Perdónanos, oh Dios. Where we have forgotten about your power. Porque nos hemos olvidado de tu poder. Lord, forgive us. Oh, perdónanos. Where we have neglected your spirit. Porque hemos estado, Señor, dando la espalda a tu espíritu. Perdónanos. Perdónanos, necesito tu presencia. Lord, with all of our hearts, con todo mi corazón. We turn back to you. Me vuelvo a ti. And we say, do it again. Y te decimos, hazlo otra pour vez. Out your spirit. Derrama tu espíritu. Send a move of your spirit. Manda un mover. Lord, not what you did yesterday. Dios, no lo que hiciste ayer. But do something totally new. Haz algo nuevo. We're hungry. Tenemos hambre. We're thirsty. Tenemos sed. Jesus. Espíritu Santo. Come on, lift your voice. Vamos, levante su voz. Some of you are so close right now. Algunos de ustedes están tan cerca de recibir un irrumpimiento. You're so close to a breakthrough. Tan cerca. I feel even in this place such a hunger. Siento ahora un hambre. Somebody is going to step into this thing. Alguien ahora está entrando algo nuevo. Somebody's going to break into it. Alguien ahora está teniendo una irrupción espiritual. Lord, send a move of your spirit. Un mover del Espíritu Santo.
Argentina will be saved. Argentina será salva. Brazil will be saved. Uruguay, cada país. Paraguay will be saved. Paraguay. Every nation in South America. Cada nación en Sudamérica será salva. I prophesy. Profetizo. An open heaven over your ministry. Cielos abiertos sobre tu iglesia. I prophesy signs, profetizo, wonders and miracles. Señales y maravillas. I prophesy the gifts of the Spirit. Profetizo los dones del Espíritu ahora. Flowing through you like never before in Jesus. Fluyen a través de tu vida. Souls in the name of Jesus. Almas en el nombre de Jesús. I prophesy over you in Jesus' name. Profetizo sobre ti. The Lord will awaken you in the night. Que Dios te despertará la noche. Speaking in other tongues. Hablando en otras lenguas. Your heart will be filled with passion for the lost. Tu corazón será lleno de pasión por los perdidos. I prophesy holy discomfort over profetizo you. Profetizo una inconformidad espiritual. You will not be able to be content. No podrás estar conformado. With Christianity as usual. Con un cristianismo usual. Nothing less. Nada más. Than a move of the Spirit of God. Un mover del Espíritu Santo. Revival. Avivamiento. Revival. Avivamiento. Revival. Avivamiento. Revival. Avivamiento. Revival. Avivamiento. Revival. Avivamiento. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Woo! Jesus. Tell him what you want him to do right now. Dígale lo que quiere que haga Dios en su vida. He's listening to you. I feel that. Siento eso ahora. There's more. There's more. Más, más, más. Lord, thank you for what you did. Padre, te damos gracias por lo que hiciste. But our hearts cry. Pero nuestro corazón clama. But you would do it again. Hazlo otra vez. And use us. Úsanos. Don't let us miss it. No deja que lo perdamos. I just want to tell you something prophetic. Quiero decirles algo proféticamente. Quédense ahí. Stay where you are in this atmosphere. En esta atmósfera. I preach all over the world. Yo predico en todo el mundo. In almost 70 nations of the world, I've ministered. En 70 diferentes países. I want to tell you what I feel is happening right quiero now. Quiero decirles lo que siento que está sucediendo. We came out of a season of revival that was in the 90s. Salimos de una época de avivamiento que en los 90. Many people were touched by that move of God. Muchos fueron tocados por el mover de Dios. God used this church to touch the world. Dios usó esta iglesia para tocar el mundo. But then people, pero luego, in many places they decided that they had a better idea. La gente en otros lugares pensaron, hoy tengo una idea mejor. They heard about this ministry or that ministry. Empezaron a escuchar de ese ministerio y otro ministerio. They were getting big crowds. Y que ellos tenían multitudes también. And they were collecting big offerings. Y juntaban grandes ofrendas. And people decided they would imitate those ministries. Y dijeron, bueno, imitemos otros ministerios. Many of them are from my home country, the United States. Muchos de Estados Unidos. And they got this idea that programs and presentation was enough. Y tuvieron esa idea y ese modelo de que programa y presentación era suficiente. And it was less messy than the Holy Spirit moving. Y si el Espíritu Santo se movía, capaz eso no era lo que querían. And they didn't have to bear the reproach of the world that they had when the Holy Spirit was moving. Y al no moverse el Espíritu Santo, no recibían las críticas del mundo. And they chose an easier way. Y eligieron un camino más fácil. Some of them called it seeker sensitive. Muchas iglesias que se llaman sensibles al nuevo. They called it many different things. Y se llaman de diferentes maneras. And it's been like that for
almost a decade. Pero ya hace casi 10 años que comenzamos a movernos en esa dirección. But I tell you what I am seeing. Pero déjeme decirles lo que yo veo. Just in the last 2 years. En estos últimos 2 años. Everywhere I go in the world. En cada lugar donde voy en el mundo. I sense this hunger that is stirring. Veo este hambre que comienza a surgir. And people are beginning to weep again. Y la gente comienza a tener una insatisfacción una vez más. And they're beginning to say something is missing. Y empiezan a decir todo es muy lindo, pero falta algo. We need more than big crowds. Necesito más que programas. We need more than big offerings. Que ofrendas. We need the move of the Holy Ghost. Necesitamos el mover del Espíritu Santo. We need signs and wonders and miracles. Señales, milagros, derramamiento del Espíritu Santo. We need demonstrations of the power of God. Manifestaciones del poder de Dios. Everywhere I'm going, I sense this. En cada lugar que voy. And I tell you what I believe. Y les digo algo. We are standing right now. Estamos parados ahora mismo en este momento en la historia a punto de que nazca el mover de Dios más grande que hemos jamás visto. Y ahora mismo Dios está poniendo el dedo en mujeres y en hombres. Men and women who say, Holy Spirit, que dicen Espíritu Santo, we are your people. Somos tu pueblo. We're not ashamed of you. No me avergüenzo del evangelio. We don't have a better idea than you. No me importa otra cosa más que tu presencia. We don't have a better method than you. No tengo un método más que tú. And we welcome you. Eres bienvenido. To come again. A que vengas una vez. To move again. Muévete entre nosotros. To blow again. Oh, sopla una vez más. We say yes. Sí. We say yes. Decimos sí. We say yes. Decimos sí. We surrender. Decimos sí. Take the hand of the person that's next. Toma la mano de la persona que tenés al lado. This meeting right here. Ahora mismo esta reunión. Can change South America. Puede cambiar Sudamérica. There were only 120 people in the upper solamente room. Habían 120 personas en el aposento alto. Only 120 in the upper room. Solamente 120 personas en el aposento alto. And that 120 became billions. Y esos 120 se convirtieron en millones. Imagine what God can do with the thousands that are here right now. Imagínense cuando Dios puede hacer con miles. So come on, take hands with that person toma next to you. La mano de la persona que está a tu lado. And I want you to begin to pray for them right now. Y ora con ellos ahora. Begin to pray for their ministry right ora now. Por su ministerio. Begin to release the glory of God over them. Suelta la gloria de Dios. Release the glory of God suelta into their la lives. Gloria de Dios. Into their ministries. A los países, a los into ministerios. Their lives, into their families. A las ciudades, a las familias. Let it flow right now. Que fluya el poder. Pray for an impartation right now. Ora por una impartición de lo alto. Lo soltamos ahora en el nombre de Jesús. Señor, suelta los dones de tu Espíritu ahora. Ahora se suelta el poder de la profecía. You will prophesy. Vas a profetizar. 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 You will receive words of wisdom. Recibirás palabra de ciencia. Palabra de conocimiento. You will speak with other tongues. Hablarás en nuevas lenguas. Interpretation of tongues. Interpretación de lenguas. The gift of healing. Don de sanidad. The gift of faith. Don de fe. The gift of miracles. Don de milagros. The gift of discerning of spirits. Don de discernimiento de espíritus. Signs and wonders and miracles. Señales y prodigios. I declare signs and wonders and miracles. Yo declaro milagros, señales y maravillas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Miracles, miracles, miracles. En el nombre de Jesús. Milagros, milagros, milagros. Lord, I thank you that right now a mantle. Padre, te doy gracias. Porque un manto de sanidad. Some of you are receiving the gift of healing right now. Algunos están recibiendo ahora. You will see the dead raised. Verán los muertos resucitar. You will see the blind eyes open. Verán los ciegos ver. You will see the lame walk. Verán los cojos caminar. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen.
Many of you feel a heat on your body. Algunos están sintiendo calor en el cuerpo. Some of you feel an electricity on your Algunos body. Electricidad. Right now I rebuke sickness and disease. Ahora echo fuera la enfermedad. I rebuke cancer. Ahora el cáncer se I command seca. Cancer to get out of your body cáncer right now, fuera Jesus de sus cuerpos ahora. Be healed in the name of se Jesus. Sano ahora. All pain is leaving you right se now. Va el dolor. Your chronic headaches are being healed right now. Las se va todo, toda enfermedad. Rheumatism is being healed right Reuma now in Jesus' se cura name. Ahora. Tumors are disappearing. Están desapareciendo los tumores ahora mismo. Blind eyes open. Los ciegos comienzan a ver. Back pain, get out in Jesus' name. El dolor de la espalda ahora se va en el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí. Sí, Señor. Come on, some of you are watching me. Algunos me están mirando, no me mire a mí. I can't help you, but Jesus can. Míralo a Jesús, Él te puede ayudar. Receive whatever you need right Recibe now, lo que necesitas en fe. That thing you've been praying for. Lo que has estado orando. That thing you've been fasting for. Lo que has estado ayunando. That thing you've been believing for. Lo que has estado creyendo. Is being granted right now. Ahora Dios te lo da. Every need. Cada necesidad. Every need. Cada necesidad. Is being supplied in Jesus' name. Está siendo suplida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Woo! Every sickness, get out. Toda enfermedad se va ahora. Every disease, get out. Ahora. Every spirit of infirmity, go. Espíritu de enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús. Every addiction, be broken in Jesus' name. Toda adicción se quebranta ahora en el nombre de Jesús. Every chain, be broken in Jesus' name. Los cautivos salen de la cárcel ahora en el nombre de Jesús. Freedom. Libertad. Freedom. Libertad. Freedom in the name of Jesus. Libertad ahora en el nombre de Jesús. Thank you that even at this moment, Padre, te doy gracias que a una hora, that you're releasing vision. Estás soltando visión. Oh. Some of you are getting marching orders for the rest of your ministry right now. Ahora están recibiendo algo fuerte y un llamado para el ministerio. The Lord is going to download in this moment something to you. Dios ahora te está dando estrategias. Dios ahora te está dando He's algo nuevo. He's going to speak to you clearly. Comenzará a hablarte con claridad el Señor. The Lord issues His word and His people run with it. El Señor suelta la palabra y el pueblo corre tras ella. When you go from this place, you go as a runner. Cuando sales de aquí, sales como un corredor. Carrying the word of the Lord. Tras la palabra de Dios. Lord, I thank you. Te doy gracias, that you Señor. Watch over that word. Que tú cuidas esta palabra. To perform it. Para ponerla por obra. I rebuke every spirit of unbelief. Echo fuera el espíritu de la incredulidad. Every spirit of fear, I rebuke El espíritu you in de temor Jesus se va ahora en el nombre de Jesús. Every spirit of intimidation. El espíritu de la intimidación se va. Every spirit of insecurity. La inseguridad. Those that don't have enough resources. Aquellos que no tienen recursos. Those that don't think they have enough ability. Aquellos que dicen yo no puedo hacerlo. I break off every hindrance and every limitation. Todo límite ahora. Every limitation be Toda removed. Limitación se remueve In ahora. The name of Jesus. Se remueve ahora. I declare faith over you right y declaro ahora fe. I declare courage over you y right declaro now. Ahora valentía. I declare a spirit of a passion over you Un in Jesus' espíritu name. De pasión en el nombre de Jesús. I speak to you and say, rise up, men and women of God. Te digo, levántate, mujer y hombre de Dios. Rise up in Jesus' name. Levántate en el nombre rise de Jesús. Rise up in Jesus' name. Levántate ahora. This is your hour. Este es tu tiempo. Today is your day. Hoy es el día. Jesus is calling you. Jesús te está llamando. Go in Jesus' name. Ahora en el nombre Go de Jesús. Go in Jesus' name. Ahora.